La siguiente ponencia nos la va a dar María Jesús Barreira desde Soto de Atrave. Y bueno, voy a dar un ejemplo de cumplimiento relacionado con el sector de la castaña. No sé si nos estás escuchando. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. No sé si, si estás viendo al público por la cámara, creo que sí. ¿Sí? ¿Hola? Hola. ¿Nos escuchas? Sí. Hola. Buenos días. Mi nombre es María Jesús. Soy gerente de Soto Atrave. Es una empresa formada por dos hermanas, por mí, María Jesús Barreira Martínez y Raquel Barreira Martínez. Es un placer estar hoy en Biocastanea exponiendo nuestro proyecto sostenible arraigado en una tradición tan importante en Galicia como son las castañas y el sonco. Quiero decir que hemos estudiado y trabajado fuera, tanto Raquel como yo, y regresamos al rural porque entendemos que es un medio de vida en el que se puede vivir. Y así lo hicimos aprovechando los recursos endógenos que el sol nos ofrece, las castañas y los polígonos, y un maravilloso entorno natural como es Atrave en la provincia de Ourense. Los castaños son heredados de nuestros abuelos y realizamos nuevas plantaciones siempre apostando por la innovación pero sin olvidarnos de la tradición, que es lo que realmente nos distingue a nosotros, la tradición, el arraigo, la tierra, el medio donde se producen estos castaños. La idea es dinamizar el medio rural, dado el envejecimiento que presenta la población y más en una zona tan deprimida como es toda la provincia de Ourense. Vivimos en un pueblecito con apenas 20 habitantes y nuestra intención es aceptar y hacer ver a toda la población joven que puede volver a vivir al rural y que se vive muy bien. Empezamos a barajar la posibilidad de este proyecto hace ya muchos años, ya desde el 2000 más o menos, no sabíamos cómo encauzarlo exactamente. Nuestra idea fue seleccionada por la Fundación Fuera de Vega en su primer programa de apoyo al emprendimiento agroalimentario en el año 2013. De 200 y pico proyectos que se presentaron, escogieron solo a 10 y entre esos 10 hemos escogido a nosotros. Conseguimos, por tanto, que ese proyecto que teníamos en mente se convirtiera en una realidad que es hoy, recuperando sonos tradicionales y dando un valor añadido a su fruto, la castaña, que hasta ahora era vendida intermediario, teniendo este valor añadido fuera a otros lugares. Trabajamos con variedades autóctonas exclusivamente. Esto es, la variedad autóctona de nuestra zona es la castaña famosa y la local. Conseguimos recuperar la variedad longal que estaba ya a punto de extinguirse. Es una castaña excepcional por su sabor dulce y de muy buena conservación y además tiene un pelado excepcional. Contábamos en un principio con un castaño centenario que a día de hoy produce en torno a los 500 kilos de castaña por temporada. Es un ejemplar magnífico con una y en condiciones de estado morfológicas perfectas. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Podrías compartir la presentación? ¿O que le pasa? Tienes la presentación, pero puedes pasarla, porque empezamos. No se ven las diapositivas, solo se ve la imagen inicial, la pantalla inicial. Ahí. Vale. Vale, perdón. Estas han sido esas campañas. Y encima nos hemos venido. Están viendo ahora, por ejemplo, es un ejemplo del Soto donde nosotros recogemos esta magnífica castaña.
bueno, lo que estaba diciendo. Hemos introducido también cuando estábamos con ese ejemplar y como es una castaña excepcional y de muy buenas características para los productos que nosotros utilizamos, de dulzor, fácil de pelar y sabor muy dulce, pues bueno, hemos recuperado esos castaños. Hemos introducido también el pastoreo con ovejas en algunos de nuestros fondos porque, bueno, lo que intentamos es evitar el desbroce, que es el único medio de laboreo que estamos utilizando a día de hoy. No utilizamos, por ejemplo, los arados, o sea, laborear la tierra, el arable, porque se transmiten muchas enfermedades, como por ejemplo la tinta. Y para intentar evitarlo, pues simplemente desbrozamos, con lo que, bueno, garantizamos que esa tinta no se transmita de castaño a castaño. Pero bueno, para mejorarlo aún más, hemos introducido las ovejas en algunos de nuestros castaños para que a corto medio plazo dejar de utilizar cualquier tipo de desbroce de tipo mecánico y al mismo tiempo sanear el castañar, evitando, por ejemplo, entre otros muchos, que se propaguen en alguna parte por julio, porque hacer comidas con las ovejas, bueno, es una forma de evitarlo. Lo que están viendo aquí es el obrador donde de nuestra pequeña empresa familiar, bueno, pues decir que está situada en Atrabi, es una zona productora de castañas por excelencia. Cultivamos los castaños en nuestros productos de forma tradicional, ecológica y sostenible. Es decir, somos una empresa sostenible. Nos involucramos para desarrollar un importante compromiso medioambiental y nuestros productos se basan en la utilización óptima de los recursos naturales. No empleamos ni productos químicos para los abonados, ni pesticidas para combatir plagas. Todos nuestros autos y procesos están amparados por el CRAEGA, que es el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica. Bien, ahora viene la simbiosis con los hongos, que es una relación de beneficio mutuo que se conoce como micorriza. El boletus, al colonizar la raíz, recibe compuestos. El hongo capta el agua y minerales que transfiere al castaño. Es una perfecta simbiosis con relaciones mutuamente provechosas. Es decir, el castaño le da al boletus la materia prima orgánica necesaria para que este crezca con vigor y se desarrolle perfectamente en las condiciones ambientales y el boletus le devuelve así al castaño. Digamos, como es como para un antibiótico, ¿no? Le previene determinadas plagas como pueden ser el chancro, la tinta, es una relación mutua. Garantizamos también así la cubierta vegetal como medida para la conservación del suelo y el ahorro del agua a través de diferentes técnicas de cauce. Entonces conviene aquí diversos seres vivos como el erizo, que en un principio está presente en nuestra marca de identidad, como lo hemos visto aquí al principio, que está siempre presente en nuestra marca de identidad. Bueno, en el 2017 quería decir también que nos han aprobado un proyecto europeo titulado Estudio de una plantación moderna de fruto de castaño en ecológico. Con este proyecto hemos introducido nuevas técnicas y nuevas prácticas en nuestros frutos para intentar mejorar la calidad de nuestra castaña, que entendemos que sí, es una castaña fabulosa. Hemos introducido la micorriza, espontáneamente, como cualquier son, es el medio que favorece la acción de los hongos. Hemos pues micorrizado también, comprado castaños micorrizados para aún generar más el aprovechamiento de esta tierra, digamos. Con esto conseguimos mayor producción de castaños al ser castaños saludables y al mismo tiempo pues utilizamos también obviamente
los boletus como recurso para nuestras elaboraciones, más adelante les hablamos. Bueno, hemos introducido también el riego, que no teníamos en nuestros ojos, porque en los últimos años, pues, con la escasez de lluvias que hay, los castaños sufren mucho, es un estrés térmico muy grande. Entonces, bueno, con la incorporación del sistema de riego, que es por goteo, para aprovechar al máximo los recursos de agua, garantizamos así que el castaño esté siempre en unas condiciones de humedad necesarias para producir la castaña y al mismo tiempo, al estar vigorizados los castaños, obviamente necesitan agua durante su proceso de desarrollo, si no, no tendríamos esa producción de eucaliptus. Hemos introducido también polinas de abejas. Esto lo que hacen es polinizar, claro, como todos sabemos, sin las abejas no existía la polinización, intentar pues tener más aprovechamiento de estos recursos. Tenemos también en nuestros hortos plantaciones de calabaza y de higos que nos ayudan también pues, a la biodiversidad, y a tener pues, no un cultivo tan extensivo de lo mismo, sino que también es importante tener variedad y diversidad para prevenir tantas plagas. Medio de prevenir plagas. La calabaza también produce nitrógeno, que le aporta nitrógeno a los castaños. Bueno, todo eso ayuda, obviamente. Recolectamos, o sea, en el proceso de recolección de la castaña, la recolectamos en el soto a mano, no utilizamos ningún tipo de maquinaria de recolección para evitar apretar el suelo y así garantizar la cubierta vegetal, una medida de conservación del suelo, el agua. Bueno, son trasladadas a la factoría, a nuestra factoría. En la factoría las clasificamos por tamaños, las pelamos y las sometemos a un proceso de enfriamiento rápido con resultado de la formación de microcristales en su interior. Lo que hace esto quiere decir que se daña la estructura celular de la castaña. La ultracongelación evita la formación de cristales en el producto y evita también que se pierdan las características organolépticas de la castaña. Una vez que tenemos el proceso, bueno, el mismo tratamiento de la castaña, obviamente lo sufren los boletus, los higos y la calabaza. Con todo realizamos el mismo proceso de ultracongelación para garantizar la calidad de nuestros productos. La elaboración es una elaboración artesanal, todo lo que utilizamos es artesanal, obviamente no podemos estropear el excelente producto que tenemos, por lo tanto, a la hora de elaborarlo tenemos que seguir el mismo criterio y las mismas técnicas que en el proceso que ha sufrido, digamos, la castaña y toda nuestra materia prima, desde que se recoge el soto hasta que se elabora, claro. Entonces, bueno, establecida bajo estrictos criterios de sanidad, pero siempre de forma totalmente artesanal. Lo único que se escapa a nuestro proceso artesanal es el proceso de esterilización. Obviamente tiene que ser un proceso de esterilización que garantice la sanidad y la perfecta conservación del producto, que tiene que ser de larga vida útil para ponerlo en el mercado actualmente. Con todo este proceso elaboramos la mermelada de castaña, crema de castaña con chocolate, la crema de castaña con polectus, crema de castaña con calabaza y la crema de castaña con higo. Nuestro producto estrella es la castaña almíbar, es la castaña, todas tienen la misma calidad, obviamente, las pequeñitas que las grandes son de la misma calidad, pero bueno,
para la castaña de almíbar, que utilizamos siempre la castaña de mayor calibre, pues es la castaña que tiene entera, y si utilizamos toda la producción, obviamente como es producto ecológico, a la hora de elaborar los productos utilizamos toda la materia prima es ecológica. Y bueno, al finalizar todos nuestros productos son vendidos en tiendas ecológicas, y bueno, ahora mismo estamos con una cantidad, digamos, no disponemos de mucha materia prima, por lo tanto no vamos por mercados exteriores, toda nuestra producción es vendida a nivel nacional, autonómico y nacional. Y bueno, asistimos a mucha feria, feria ecológica, donde encontramos mucho, distribuidor interesado en nuestro producto, pero bueno, como esos proveedores que están interesados, esos clientes que están interesados en nuestro producto, distribuidores, pues siempre piden grandes cantidades, obviamente para salir afuera, pues son cantidades enormes de las que tienes que disponer. En este momento, claro, nuestra producción es una producción limitada, no es una producción grande. Si algún día, si es verdad que necesitamos base territorial para ampliar esta producción, estamos en eso, estamos en ello, en conseguir más base territorial para ampliar nuestra producción, pero siempre basadas en grandes industrias, sino que queremos dejar siempre esta misma línea que tenemos ahora, lo tradicional, lo auténtico, las raíces, la tradición, o sea, siempre a nivel no industrial sino artesanal, aunque sea grandes cantidades, siempre la calidad porque están hechos sobre todo. Y bueno, este es nuestro proyecto. Ahora voy a presentar, esta es la castaña congelada, que como ven aquí, pues tiene las mismas características y el mismo aspecto que una castaña sin haber pasado por la congelación. Esto es lo que le da la otra congelación, este aspecto. Los boletos, como ven, tienen el mismo aspecto también. Los higos, estos higos con los que hacemos la castaña, la mermelada de castaña e higo. Es un excelente maridaje con los quesos. Estuvimos recientemente en una feria de etiqueta negra gourmet aquí en Galicia y lo hemos presentado y hace un excelente maridaje con quesos. Esta es la castaña con, o sea, la calabaza con que elaboramos la mermelada de castaña con calabaza, que igual que la castaña con higo es un excelente acompañamiento para quesos, además se utiliza también en guisos, con carnes, no es solo como postre, sino que se utiliza también en platos principales. Este es el proceso de elaboración, donde estamos elaborando la castaña en almíbar, como ven es como artesano, final. No utilizamos ni maquinaria, ni las industrias, ni queremos darle el valor y tratar nuestra materia prima con procedencia. Estos son los productos: la castaña con almíbar, castaña con chocolate, mermelada de castaña, castaña con boquetus, la castaña con calabaza y la castaña con higo. Y estos ya son los diferentes productos que tenemos con las características de cada uno de ellos. Tenemos también colgada en nuestra página web maridajes o productos para que las personas sepan cómo utilizarlo, cómo poder apuntarlo. Y no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta más. Sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la presentación y enhorabuena por la iniciativa.
Maricruz, ahora sí, vamos a dejar un... si tienes un momento para un par de preguntas. Sí, es que no escucho muy bien, pero sí, sí, dígame. Vale, vale, lo intentaremos. Sí. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntar, a ver, ¿de qué superficie es la que, de Castañares, la que gestionáis para esta iniciativa familiar? Y si es la actividad económica principal y cuántos puestos de trabajo genera. Sí, bueno, ahora mismo disponemos sobre 10 hectáreas de terreno. Como le comentaba antes, estamos intentando pues, ampliar base territorial, pero bueno, son sobre 2.000 pies aproximadamente, no todos ellos aún están en producción, pero bueno, sí la inmensa mayoría. Me preguntaba usted si es la iniciativa, o sea, si vivimos de esto, ¿no? Sí, básicamente. Sí, sí, exactamente, sí, sí, ahora mismo estamos viviendo de esto y bueno, antes teníamos un trabajo que nada tiene que ver con esto. Al principio, pues claro, vendíamos la castaña a intermediarios y era como un sustento, o sea, algo adicional a nuestra norma, ¿vale? Algo adicional. Pero no, hoy es nuestro medio de vida, sí. ¿Y luego cuántas de esas 10 hectáreas están con riego? Pues están la mitad. Pues muy bien, muchas gracias. Nada, a usted. Buenos días. Muchas gracias por tu conferencia que me ha parecido estupenda, sobre todo el hecho de que se puede hacer con muy poquita cosa, se puede vivir. La pregunta que le quería hacer y que creo que es muy interesante y por aquí nos tenemos muy estudiado es, los boletus, las setas, los hongos han salido, me imagino que de generación espontánea, pero ¿habéis colaborado de alguna forma para potenciarlos? Porque creo que es una ayuda francamente buena. Sí, obviamente. Como en todos los hongos, sí que nacen de forma espontánea en nuestra zona, todos los boletus, como muchas otras setas, los tiazul, bueno, los flebrotos, muchas setas que nacen. Pero sí que hemos, de hecho, los tenemos en fincas que no tenemos que correctarlos, sino que tenemos boletos. Pero sí que hemos que correctar todos nuestros pies de castaño con una empresa gallega que es pionera en este tema y nos han inoculado la micorriza del Molecus erupis, el Eutropus y alguna seta más en todos nuestros castaños. No solo ya para la obtención del boletus, sino también para proteger el castaño. Perdón, soy otra vez. Yo quería hacer la misma pregunta, pero ¿podéis asegurar que funciona el tema del micorrizado con los hongos? Quiero decir, ¿observáis ya resultados de la micorrización? ¿Se incrementa la producción de boletus? De boletus, sí, en particular. Estamos empezando ahora, porque bueno, esto no es espontáneo, son 5 años, desde que micorrizas el árbol hasta que ese árbol empieza a dar boletus, son 5 años, y estamos empezando ahora, este año hemos empezado a ver los primeros resultados. ¿Alguna más? Un segundo, que están... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Los castaños son centenarios, ¿no? Sí, son muchos de ellos. Muchos de ellos son centenarios. Los que heredamos de nuestros abuelos son castaños centenarios. Que nos, bueno, conseguimos que estén ahí en pie y tratándolos con mimo. Y otros muchos pues son ya plantados con nosotros de distintos años y desde que hemos empezado. ¿Una más?
pues entonces muchas gracias, Juan Jesús, por